Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Este está en Forza Horizon 5, serie 25 y otoño, temporada de tormenta, creo que era. Sí, bueno, a ver. Esta reproducción ya tenemos el Emory este que lo vendí. Lo vendí por nada y menos. Pero lo vendí porque lo iba a tener otra vez. Si no me equivoco. Pues no es coche nuevo, ¿verdad? A ver, a lo mejor coche nuevo y he vendido el otro. A ver, colección de auto. Vale, no, no, vale, vendí el que era, el que tenía. Me quité de medio. A ver, entonces, ¿qué iba a decir yo? Que vaya temporada de fracaso en fracaso. El campeonato está una locura. Entusiasmado, una locura completa para mí. Tampoco es que he elegido el coche correcto, pero vamos, valía, pero no valía yo. En este también he querido usar el Maserati Levante S cuando debería de haber usado otro. Pero vamos, que va bien, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy un malo y tal. Lo típico. Y ahora vamos a hacer este campeonato que se llama Listo para entregar. Le da un Ford Focus del 17, 5 puntitos desde Deer Racing. A ver si más tranquilo. Vamos a usar furgoneta y utilitarios en A. Vale. A ver si no pasa nada. Furgoneta y utilitario. Y yo quería usar. Yo quería usar alguna furgoneta, creo. Creo que tenía en mente alguna furgoneta, pero era la que me va a liar. Es que qué locura este campeonato, se me está poniendo cuesta arriba, ¿eh? He tenido que rebobinar todas las carreras del anterior, que era de cross country. Y en. Ah, madre mía. Este sería más fácil. Con este no sé. Pero como. Alguien si furgoneta, yo quiero furgoneta. Y ya está. Bueno, furgoneta utilitaria, aquí he visto que hay más modelo. Pero yo voy a usar. O intentar usar esto. Si veo que es muy raro, muy raro. Es que encima me complico la vida. Estoy tonteando con, tanto con el primer campeonato como con el segundo. Aunque no eran malos coches, pero hacía falta un poquito más de confianza. Alguno más. Y ahora, otra vez, cuando con el otro, el UTS, o como se llame, que estaba primero, seguro que sí, estaría bien la cosa. Corre mucho y es un coche y yo creo que iría mejor. Y vamos a hacerlo con este. Es que mira, mira, mira. Ese coche corre mucho el de aquí a la derecha. El GMC, lo que sea. GMC Ciclón o algo de eso. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Esto de qué va? Es. Ah, vale. Mira, me he salido ahora lo de. Ya he ganado saltarín, ¿eh? Queda otra anterior carrera. ¿Qué hace ahí? Nada, me encallejona, pero sí que no te veo. Quita. Madre mía. No, aquí no, estas son mías, estas son mías, este corre mucho. Esto corre mucho, esta va a ser aburrida. Esta va a ser aburrida, aunque tire poco, pero corre muy, aunque se os ponga delante, me da igual. Esta va a ser lo único que voy a hacer tranquilo, por lo que se ve. Bueno, no contra tengo victoria, que ya sabéis que soy muy malo. Esperamos que sí, que no hay competencia aquí, por lo que se ve. Da igual. Roce te parece de lo que te dé la gana. Toda. Se va a rozar toda y más. Vámonos, vámonos, vámonos. Gira, que no gira. Vale, no gira, pero no giro yo. No me tomo ni las curvas como siempre. No las tomo correctamente. Esta es larga, ¿eh? Aquí, que es la más fácil de las tres competiciones. Vale, esta ya es igual. Esto es igual. No gira. Da igual. Es un leño. Es un tronco. Aquí un tronco, tío. No frena nada. Ni gira. Ni derrapa. Bueno, derrapa un poco, sí, pero. Malo soy. Madre mía, qué malo soy. ¿Dónde va? Madre mía. Está bien, está bien. Que digo que es la más fácil esta. Tranquilo, macho. No entra en la curva, ¿eh? No entra en la curva. Ni queriendo. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Y por qué no había agujeros? Si yo me meto dentro, pero ¿y esto? No responde. Qué mala es. Para esto, cuando se arresta y eso sí. Pero para esto. Frena. No frena nada, ¿eh? No frena nada. He frenado, pero bastante delante. Y lo primero que los otros están ahí. Yo creo que, claro, para lo que corre, no tiene freno esto. Ahora tengo que ir despacio. Es que no puede ser, chicos. Es que no puede ser, a ver. A ver. Claro, este es para ir más despacio. No tiene freno para ir tan rápido. Tiene mucho motor y poco freno. Y poco conductor. ¿Qué iba a decir yo? Ya se me ha olvidado. Que estaba diciendo lo que sea.
Bueno, me ha desconcentrado todo lo mal que va. Lo que voy yo con. Lo mal que voy con ella yo. Es que es para irme despacio. Ya lo veis, ¿no? Yendo despacio normal con la persona, pues se controla. Esta velocidad normal para él. Aunque me dé, ahí, haya dado. Pero un poquito menos. Pues luego es que no sé qué le pasa. Creo que a lo mejor tengo la aceleración esa cuando frena y sigue el coche acelerando, es el diferencial, lo que sea, ¿no? Creo que los tengo a tope también. Frenar. Vamos. Otra vez. Es que no, sigue acelerando el coche este cuando frena. Es, yo creo. Dile que está diciendo esto. Vea, yo que sí, estoy diciendo. Que no va bien. Aquí no va bien, esto no es para este. Curva. Bueno, para este conductor con este curva. Que es lo que es lo que pasa. También te quería a tope. A tope no, tampoco iba a tope, pero... Hay que ir más despacio, hay que entrar más despacio porque se nos tira, ya veis. Es un... Es una furgoneta, claro, sí, un furgón. Y un conductor malísimo. Malardísimo. Mira, es que no, que no, que no, que no, que no. Pues vosotros, macho, que... Ah, sí, que os estaba diciendo, ya se me acuerdo. Que la otra carrera... Bueno, también que los coches eran más rápidos. Eran cortísimas. Sobre todo la primera de S2. Pero eran cortísimas. Y no te da tiempo a reaccionar. No te da tiempo a reaccionar, ¿eh? Y aquí, mira qué aburrimiento, madre mía. Qué locura. Todavía me estoy acordando de la primera carrera, que está reciente. El primer campeonato. Uf. ¿Dónde va ahí? Que la tira, hombre. Pero vale, vale, si para esto vale. Como corre mucho, y encima está la más fácil, que nos han dejado aquí abandonado. Madre mía. Ay. ¿Qué es esto? Tampoco te pone una locura, ¿eh? Otra vez. No me acuerdo nunca que tengo que frenar. Más. O tengo que ir más despacio ahí. Esto no frena. Esto no gira ni frena. Pero ya veis. Me toca ayudar con el freno de mano. Voy dándole el freno de mano otro rato. Tú, ahora espera aquí, espera aquí. Madre mía, no entro en la curva esa. No, no entro yo, que no tengo ni idea. Mira, ya se han acercado eso, pero voy despacio. Me voy charapando otra vez. No me acuerdo nunca. No, si ganó es porque tiene muchísima aceleración. El carcamal este. Qué tormento, ¿eh? De verdad que tormento. Vale. Vale. Ya sé que tengo que tener cuidado en las curvas estas. Las curvas cerradas. En todas. Aquí ya me he lucido. A ver si la otra es más cortita. Que sea más cortita de otras dos. Porque no mola. Tanto tiempo. Primero y ahí sin nada. Sin... Aquí otra y ¿dónde está la otra? ¿De qué es la otra? Jo, macho. Oh, aquí. Son todos circuitos. Madre mía. Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser esto. Lo hacen a propósito, ¿eh? Sí, que sí, que sigo con este, si me da igual. Me da igual. Tampoco el coche correcto, ya lo sabéis, ya lo he dicho antes. Por medio de mi mano. El suyo habría sido el otro. El que es coche. Bueno, coche y. Ese raro que tiene, que, no sé. Atrás como que camioneta, pero planita, de trabajito. Pero nada, yo quiero usar el furgón.
Ese no. No me refería a ese. Ah, que bueno. Una Jao es buenísimo. Pero yo digo, creo que el que va delante de aquí, el azul, creo que es. Quita, que le estoy mirando al coche y no veo los árboles. Los árboles no me dejan ver el bosque. Creo que es el primero. Hombre, también el ciclón este. A ver, que te vea. No, eso no, no creo que eso no es. No está, o está por ahí atrás. Debe de haber alguno. Bueno, con mi guarrería ya voy primero. Ok, tranquilo, que si no. De esta manera ya esto no me va a dar mucho ruido, ¿no? Aunque están cerca, ¿eh? Y aquí en mi tiempo, bueno, donde yo calculaba un poquito mejor, un milímetro mejor, entrar en esa curva, pero como ahora el tío no calcula ni frena, pues da igual. Pues da igual. Frena un poco, lo que valga. Si vale algo. Yo sí que no, así que empieza a pegar, hace tontería. Y que no se retiene este coche, no. Yo creo que eso, el diferencial, que hay veces que poner 100% de que retiene el coche o que no retiene, digo yo, que acelera. Pues yo creo que lo tengo puesto que no retenga. Y sigue acelerando, aunque levante el dedo, tarda más, sigue empujando el coche, algo así, creo que para eso es. Eso que digo, lo que no sé ni cómo es. Me parece que eso, por la culpa de que todavía no se retenga tanto. Y yo tengo que frenar 3 horas antes, pero este sigue ahí emocionado el coche. Y mira, ya tengo de aquí. Las tengo aquí ya, a los bichos estos. Pero claro, como tengo tanta aceleración, los tengo y no los tengo. Los ve y no los ve. Ahora los ve, ahora no los ve. Vale. Ya podía estar frenando, Bartolo. Y girando aquí con el freno de mano. Aquí también con el freno de mano. Y vámonos, vámonos, porque estos están detrás de ti. Resulta que ellos sí cruzan bien por aquí. Y tú no, Bartolo, porque tú eres Bartolo. Ya te digo. Ya te digo. Por cierto, Bartolo era mi gato. Era un Bartolo. Frena. Ah, no. Sí que no, sí que no, sí que no. También que la rueda que lleva este de carretera. Pero vamos, que eso no es excusa. Es que se va malamente, ¿eh? Se va malamente. Pero vamos, vamos bien, ¿no? Esta no es tan aburrida como la anterior. Es más cortita también. Menos mal. Claro, que es aburrida cuando le acelera. Pero cuando deja de acelerar y ellos se acercan, cambio el cuento. Ve cómo lo tengo detrás. Cambia cuento, pero otra vez el cuento cambia también. Que los dejo ahí otra vez alucinados con mi majestuosa conducción. Frena usted. Dejando también. Ahí, ahí, ahí. Me voy a aprender por lo menos a hacerlo como yo puedo hacerlo, claro. Tampoco play magia en mí. ¿Ve? Ahí. En caso, yo creo que la cuestión es no acelerar nada con este coche. No acelere nada, dejarle tranquilo que vaya solo. Cerrar los ojos y ya está, y hasta donde llegue, porque este coche, vale. Coche, furgoneta, deja, furgón. Soy criminal, soy criminal, he seguido todo. Pero bueno, se puede ganar. El túnel de este coche, el código está en la descripción del vídeo, como ya lo digo siempre. Encima, comentario está. Y de ahí, no venda la piel del oso antes de cazarlo, pero bueno, yo la estoy vendiendo ya. Venga, quita eso. Falta otra carrerita, pero yo ya vendo la piel del oso. Y si me acuerdo, lo diré también en la siguiente carrera. Venga, a ver. 5.000, por 5.000. Sigo siendo igual de pobre. A ver. Bien. Pero déjame la historia de esa.
¿Dónde está la otra? Estaba por ahí abajo, ¿verdad? Que he renunciado a ella por buscar. ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, no estaba por aquí. ¿Dónde está? Paso más tiempo buscando la carrera que corriendo. ¿Dónde es? Vosotros seguro que la habéis visto. Aquí. Madre mía. Quita, quita cosa. Ahí. ¿Esta cuál es? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? A ver. Bueno, voy a echar un trago de agua, mientras. Bueno. Pues sí. Ándale. Hay que... Vale. Voy. Quítate tú para ponerme yo. Te lo subo. Quítate tú para que vaya yo. Quita. Ahí sí me aprovecho. Quita, hombre. La pared también. Las paredes no se quitan, ¿eh? Pero bueno, yo siempre digo quita. Por algo será. Ay, ¿cómo se va esto? Madre mía, despacito, despacito. Aunque no les acerquen los otros, sube despacito para todo. Que luego cualquier resta te vas tú de ellos, ya lo sabes, ¿no? Ahora ahí lo he hecho todo bien, bien mal, me refería. Vale, y aquí pondría que sé. Uy, uy, uy. Es que tengo que entrar parado, macho, en las curvas. Tengo que entrar a cero por hora. Maldita sea mi estampa. Quita. Dale. Todo el mundo se quita más. Ándale, ándale. Ahorita llamo la primera vuelta, ya estoy cansado. Ya estoy cansado, y estamos en la primera vuelta. Sí, vale, deja la pared, tranquila. Si yo no puedo llevar coche nuevo a ningún lado. Porque lo desgracio enseguida. Mira dónde tengo el tío este, qué pesado. Déjame. Déjame tranquilo. Ahora freno yo y eso no frena, así que la vida se disfruta conmigo. Pero así me ha divertido también. Hay que ponerle emoción a esto, porque si no, sí me aburría con un coche en condiciones. No habríamos vivido esta experiencia tan maravillosa de sufrir yo en cada curva. ¿Verdad? Y así me voy haciendo el manejo este, que para nada me va a servir, porque ya no vuelvo a utilizar, yo que sé, cuándo. ¿Cuándo volveré a utilizarlo? No es porque no me disguste, la verdad. Sino porque no pierden más veces de esta furgoneta, seguramente. No voy a poner esto para nada. Venga, vámonos por aquí. He pasado, ¿no? Uf, no. Es que no tiene espejo, que. No, si aunque te. Oh, qué lejos, sí, ¿verdad? No, ¿para qué di más? Vale, que quería entrar tan despacio. Y yo por. Racaneando ahí. Madre mía, con todo el ventaja que tengo y no calculo. Ahora que quiero hacer la prueba colaborativa, ahora después no me veo yo a mí en forma, ¿Qué coche era? No, ¿qué hay que utilizar? No me acuerdo, ni siquiera ni de qué. No, si no he mirado, ¿cómo voy a acordar? Ah, ahora veré. Que me va a adelantar el tío este, Ya me estoy aburriendo. No me acuerdo de la prueba colaborativa. Y ya estoy pensando en la que voy a liar. Es que no veo. Y como me pongan así de condiciones de esta que no se ve. No, que te estorba a la vista, el sol y todo. A mí me molesta todo, Porque tontería no estas. Mira que tengo quitado los nombres estas de los jugadores, de los rivales y eso, porque me molesta. Cualquier cosita me molesta.
Me distrae también. A lo mejor demasiada información. Oye, ya me he relajado, ¿no? Ahora, ¿dónde están los otros? Parece que estoy haciendo mejor, ¿no? ¿Por qué otros se han rendido? Bueno, sí me veo que se rinda. Esta es la última y llevo un montón de puntos de diferencia. Y ya me han hecho lo que viene aquí una vez. Con mi culpa. Por ahí, están por ahí. Atrás. Pero ya no tienes que... Fijaos que patina... Vamos, patina cuando acelera. Que... La rueda, que patina. Que más rueda. Hasta... Acelerando. Tiene demasiado quizá... No sé si es tracción... La tracción trasera... Vamos. Es de tracción a cuatro ruedas, pero digo que la parte de atrás de la tracción a lo mejor le dejó muy alto también, eso. Cuando lo tuneé alguna vez, en la vida humana. Pero vale, que esto vale. Pues ya os digo que el tuneo, si lo queréis usar, está en la descripción del vídeo encima de los comentarios, ¿vale? Y ya está, ya tenemos esto también. Ahora me voy al mismísimo infierno. Que es la prueba colaborativa. Y luego miré a pues a Aventura Rally y al otro, y a Hot Wheels. Qué remedio. Qué vida esta, ¿eh? Pero este campeonato es un desastre. He rebobinado en todas. No, en casi todas las carreras, en todas. En todos los campeonatos. Casi, ¿eh? He rebobinado. Y aquí he rebobinado por una tontería mía. Con toda la ventaja que tenía y eso, pero en fin. Vale. Ya está. Pues nada, lo siguiente que haré será eso, intentar hacer la prueba. Eso será... Lo vería antes que los campeonatos. Eso también es verdad. Lo hago al revés todo. Pero el caso es que funciona, más o menos. Muchas gracias por verme. Cuida mucho y salúdete.